Aparte de los jamoncillos, oiga, ¿qué otras cosas vende? Porque veo que tiene por allá naranjitas, ¿verdad? Ah, no, sí, pues deshidratamos las naranjitas. A ver, pásenle por acá, compadre. Esta es naranjita deshidratada, entonces, mire, es compadre. Es seca. Compadre, sí. Véngase para acá para que la, para que le, para que la, la, se vea mejor, pues, aquí con la luz del día. Es seca, ¿verdad? Está deshidratada. ¿Con puro chilito, polvito o no? Yo la preparo con ciruela, que también, pues, ahorita, mire, ya la ciruela ya, ya está. Ahí está la ciruela ya. Ya menos sale. Sí, sí. Entonces aprovechamos esta fruta para deshidratarla igual que la naranjita. La hacemos en conserva también, que nos sirve después para estar preparando... las naranjitas con chamoy. Ahorita vamos a comer algo. Ahorita vamos a comer unas naranjitas, compadre, en conserva. A ver a qué tal sale. Voy a pasar allá a ver el proceso que le da. Pues como miran aquí, muchachos, está deshidratándose la naranjita. Es un proceso muy minucioso, muy delicado. Partir naranjitas, sacarle semillas, estarlas cuidando del sol, del sereno. Unos 8 días para que llegue su proceso de deshidratación y poder llegar a este punto. En este punto, a la envasada. Al envasar y para prepararte tus productos, como pudieron ver, en diferentes procesos, que es la mermelada, está con arrayán y está con ciruela y naranjita, con su chamoy elaborado con el mismo jugo de la naranjita. Es un proceso, mi gente, cada cosa tiene su proceso, es muy minucioso, la verdad. Y aquí, pues, como pueden ver aquí, la naranjita, pues igual, miren, dura de 6 a 8 días el proceso, esto, el secado. Bueno, y aquí, cuando agarra la naranjita, la exprime, también me tiene que exprimirla. Se tiene que exprimir para sacarle semilla, para que no amargue al elaborar el producto. Ándale. La semilla que pueda llevar, valor. Que quede secona, trabajo, va. 100% seca. Ya da el color, dice todo. Valoren nuestro trabajo artesanal, que estamos con todo corazón para todos ustedes. Y no está caro, mi gente, la verdad. No está caro la bolsita. No es caro el producto. ¿A cómo sale la bolsita ya envasada así ya para? Esta le salen 250. 250. 250. Ahí está. Viene siendo cuánto más o menos un. Son unos 300 gramos. 300 gramos. Sí, pero es este producto, una cubeta te viene quedando menos al deshidratar, menos de media. Sí, sí. Es un producto, pues, muy minucioso. Es muy minucioso. Elaborar y, pues, el rendimiento también. Así es. Ahí pero está, mi gente, para que valoren, ¿no? Aquí, le caigan aquí en Jamoncillos, Doña Meli, mi a gente. A sus órdenes nos esperamos. Aquí en Mocorito, Sinaloa. Mocorito, Centro Histórico, Jamoncillos, Doña Meli. Ánimo. Nos esperamos a todos. Un abrazo. Mi gente, pues, como pueden ver, aquí vamos a probar lo que viene siendo las diferentes naranjitas que venden aquí en Jamoncillos Doña Meli, Esta viene siendo naranjita con arrayán, esta es naranjita con ciruela y este es el conserva de naranjita. O mermelada de naranjita también le ponen. Mermelada de naranjita. Bueno. ¿Y este qué es, compadre? Estas son naranjitas deshidratadas. Deshidratadas, se quita, va. Naranjita deshidratada. Nos vamos a aventar aquí... ¿Un preparado? A ver, a qué tal. Yo viendo me mojo, ¿cómo es? Una botanita. A ver. Vamos a echar lo que viene siendo aquí, mire. Los tostitos. Se me antojó así, mi raza, Vamos a probar las diferentes, bueno, las diferentes naranjitas que tienen aquí en Jamoncillos Doña Meli. Y ya por echar. No, lo primero es el chamoycito. Para que pegue, ¿no? Sí. Andele. A ver. Está con las rayanes, ¿no? Mire, mi raza, ¿a poco no les hago a la boca con esto? No, hombre, mi gente. Y no los han probado, nomás se miran bien, pero probados es otro rollo. Ay, para que le caigan aquí el Jamoncillo Doña Meli, mi gente. Muchos ya conocen aquí el lugar, muchos no, ¿verdad? Pero para que no conozca, ahí le estamos dejando lo que viene haciendo aquí. Un videito ahí para que vengan y degusten los ricos y sabrosos suculentos jamoncillos, porque tiene variedad aquí, doña. Mira. Vamos a echar cacahuatito. Cacahuatito. Una botanita. También, mira. Y mire, compadre, la vamos a echar aquí, mire. La deshidratada. Aquí, mire. Esa está bien buena, compadre. Igual. Un polvito de chilito. ¿El chiltepín es de qué? Chiltepín. Ay, compadre.
pues como me gusta el chilito chinchilín. Le vamos a echar poquita de esta también. Sí, también. Ahí está. Y ahora sí, mi gente, a deleitarnos la botanita. Ni una revolvita ni nada, así nomás. Así mero. Arre, pues. Mire. Está, compadre. Yo viendo me mojo. Mire, mi raza. Ándale. Mira la vida, mire. Esto, mi gente, pueden venir aquí a degustarse lo que viene siendo los chamoyes, los diferentes clases de chamoy, llevárselo ahora en cuaresma para el mar, para varias partes, hacer sus preparados. Mira. Preparado en casa, ¿eh, compadre? Oye, tenía muchas razones. Están bien sabrosos. Están bien buenos, compadre, la neta, ¿eh? Es su trabajo, mi gente, sí. Lo hace todo, lo hace con amor. Y cada uno de esos, de lo que hace, le sale muy bueno, la verdad. ¿Qué, compadre? ¿Cómo están? Deli Deli. Elegantúa a la otro francesa. Nivel, mi gente. Está bien sabroso. Es la naranjita con ciruela. Con ciruela. Naranjita con arrayán. La arrayán, va. Y la conserva de naranja. ¿Sabes por qué, compadre? Porque lo que viene siendo la mermelada con el chamoy, como es dulce y poquito ácido, así agrio. Pues la consistencia da machina entre dulce y agrio, pues. Está misteado, pues está misteado. Otro sabor, otro nivel. Andale. 10 de 10. Es más, nivel Super Saiyajin, mi compadre. No se va a convertir en Mango Goku, compadre, porque entonces sí. Mira. Bien sabroso, mi gente. Recomendadas aquí las naranjitas. Mira.